Este año la banca ha obtenido beneficios históricos, casi 30.000 millones de euros, beneficios obtenidos con el trabajo de las plantillas. Los directivos del sector se han subido el salario en los últimos años más que nunca, cantidades obscenas. Están repartiendo a los accionistas más dividendos que nunca, este año en torno al 8% de media la gran banca. Sin embargo, al tercer pilar, el tercer vector de este triángulo, que es la plantilla, la que ha obtenido, insisto, los beneficios, se le está negando una subida salarial acorde a su esfuerzo y a su mérito. Os animamos a participar a la huelga parcial convocada para el próximo 26 de febrero de 8 a 10 de la mañana. Cuento con vosotros. Exigim a les patronals del conveni de banca, estalvis i cooperatives de crèdit pujades salarials per tota la plantilla. Pujades salarials que no siguin ni compensables ni absorbibles. També exigim a les patronals que ens topin els préstecs hipotecaris de primera vivenda i una millora en el clima laboral. Exigim més contractació de persones i exigim baixada de les pressions comercials. Aquest conveni el guanyarem. Totes aquestes mobilitzacions son necesarias y le insistimos a los directivos del sector financiero, no vamos a parar. Salario o conflicto.